El Instituto Superior de Formación Policial, como el año anterior, eh, viene este a través del INADI, este capacitando al recurso humano que después va a ser puesto eh, al servicio de la comunidad en lo que es la, el aspecto de los derechos humanos. Bien, bueno. En este sentido, hay algunos temas puntuales que se están abordando. Sí, sobre la diversidad sexual, este y permitirle al, a los cadetes que conviven acá que no no marquen diferencias, sino que el, la, que exista una sana convivencia. Bueno, en este contexto, ¿cuál es la, la importancia de poder adquirir estos conocimientos? La importancia es que eh, los cadetes tengan un pleno conocimiento, inclusive vino gente de nación, eh, la licenciada Pérez a capacitarlos y bueno, eh, para nosotros es un, un agrado tener gente eh, especializada en la materia para que esos conocimientos sean Puesto, a, puesto en conocimiento de los cadetes y que los cadetes asimilen cuál es el, la finalidad del curso. Bueno, hay temas que, que se están abordando Ajá. que quizás estaban en el desconocimiento de, de los cadetes. Bueno, ¿cómo, cómo ve usted toda este, esta adquisición de conocimiento? Eh, nosotros, eh, la temática ya eh, desde el instituto se inculca pero eh, por ahí eh, otros factores que, que quizás los profesionales lo detectan eh, son buenos eh, porque nos permite eh, ahondar en el conocimiento bueno esto seguramente es importante también en tiempos de cambio donde bueno los ciudadanos tienen mayores y distintos derechos quizás a los de años anteriores bueno también esta actualización de alguna manera es buena que se realice cada año efectivamente o sea eh, inclusive estamos teniendo eh, una problemática que por ahí eh, es desconocida, pero en el contexto social se comenta. Entonces es conveniente también que los cadetes este, asimilen esos, este, esos indicadores o factores para eh, ahondar en sus conocimientos. Bueno, ¿se abordan también temáticas relacionadas al trato con los jóvenes, con los menores de edad? Eh, es diversa la, la temática e incluye distintos tipos de factores. Y más bien es la, eh, lo que se inculca acá es la amplitud la diversidad eh, respecto al género, ¿no? Porque por ahí se puede hacer discriminación, pero estamos conviviendo día a día en la sociedad donde todos somos parte, entonces no puede haber una discriminación por una cuestión de género hacia otra persona. ¿no? Aproximadamente cuántos cadetes se están formando en esta materia? Nosotros tenemos 150 de primero y alrededor de 200 cadetes, entre el primero y segundo año. ¿no? Bueno, al margen de, de esta capacitación, ¿cómo se viene trabajando en el instituto? Nosotros, eh, dentro del instituto, tratamos de que, eh, principalmente, que los cadetes tengan una sana convivencia entre sí, porque tenemos cadetes de primer año y de segundo. Este, Los de primer año y segundo, bueno, los de primero conviven acá dentro del establecimiento y es internado. Los de segundo son externados, pero la convivencia interna es... Eh, Multifacética, inclusive tenemos el, los oficiales ayudantes que están cursando la Tecnicatura. O sea, la idea eh, institucional es, es que esto permita en el futuro que los oficiales con la Tecnicatura puedan seguir las carreras de seguridad pública.